Juan, que desde el principio fue el que se ofreció, porque además a él le gusta este contacto con el público. Y nada, le damos las gracias y le cedo. Bueno, muy buenas. Bueno, mi padre evidentemente lleva razón. Los conciertos, en los momentos preconciertos, pueden llegar a ser un poco delicados, evidentemente. Perdón. Pero bueno, como juego en casa hoy, pues eso siempre da un extra de tranquilidad, ¿no? Y además, si puedo copresentarlo con mi padre, no puedo decir que no. El repertorio que ustedes van a escuchar hoy, bueno, yo voy a soltar un poco, yo voy a hablar de mi libro ahora y ya después me voy a concentrar y le dejo a mi padre ya a él solo presentando el resto del programa. El programa que van a escuchar ustedes hoy es bastante diferente, evidentemente, a lo que pueden esperar de un pianista de la formación que tengo yo, un pianista de la formación clásica, romántica. Estamos hablando de Gershwin, tanto de sus variaciones sobre I Got Rhythm como de su Rhapsody in Blue. Gershwin tuvo una de sus muchas genialidades, fue conseguir aunar dos lenguajes que difícilmente se pueden juntar exitosamente, que son el jazz y la clásica. Todos conocemos ejemplos de músicos o compositores que cogen algo de Bach o de Mozart, le dan algún giro tipo jazz y piensan que con eso están haciendo algo interesante, pero lo que están haciendo es música de ascensor, que queda muy, muy cateto, muy cutre. Pasa con el flamenco también, si ustedes lo piensan, lo que Falla consiguió fue casi una quimera, que era aunar el flamenco con un lenguaje clásico, con un lenguaje pianístico heredero de Liszt, un lenguaje orquestal heredero de Debussy. Eso realmente es excepcional, porque si no tenemos los ejemplos flamenquitos que tanto conocemos en esta tierra, ¿no? De repente poner ahí varios violines, chelos tocando algo tipo bulería, pero eso no acaba de cuajar. De hecho, de Gershwin se alabó mucho precisamente esto, que consiguió crear un lenguaje propio a partir de dos parejas de baile, como son el jazz y la clásica, bastante improbables. Gente incluso como Arnold Schoenberg, gran exponente del dodecafonismo, la música de vanguardia de la primera mitad del siglo XX, admiraba muchísimo a Gershwin. O sea que es un compositor que llegó a tocar el alma, por así decirlo, de muchas personas, dentro del jazz y dentro de la clásica. Podemos escuchar las influencias de Ravel, bueno, tenemos también anécdotas de Gershwin con Ravel, con Stravinsky, algunas bastante graciosas, ¿no? Él quería aprender de Ravel, entonces fue al encuentro de Ravel, y Ravel poco menos que le dijo que para qué quería ser un Ravel de segunda si ya era un Gershwin de primera. Que es parecido a lo que pasó con el compositor argentino Astor Piazzolla, más tarde, que todos conocemos por sus tangos. Él fue a recibir clases, consejos, inspiración de Nadia Boulanger. Nadia Boulanger quizás es un personaje no tan conocido fuera del mundo de los músicos, pero es una de las personas más importantes literalmente del siglo XX, junto a Stravinsky, Bartók, Debussy. Sin Nadia Boulanger no se entendería gran parte de nuestra historia reciente de la música, porque fue una pedagoga excepcional y enseñó a muchos de los grandes compositores. Y ella le dijo a Piazzolla, poco menos que él había nacido para eso, para el tango, que él podía aprender de otro lenguaje y así lo hizo. A veces escuchamos cosas de Bartók, de Ravel, de la música de Piazzolla, pero se dedicó a lo que se dedicó, al tango, a las milongas, a la música porteña. Y fue muy buen consejo por su parte. Es decir, hacerle ver a un compositor, tú tienes que saber para lo que vales, dedícate a eso. Y así lo hizo Gershwin, que también fue fundamental para muchísimos músicos de jazz, porque sus melodías se siguen tocando hoy en día. Se le llama en el jazz estándar a una melodía que pasa a ser tan famosa que es tocada por muchos músicos de jazz y hacen sus propios arreglos, sus propias versiones. Y además no olvidemos que esto eran melodías que se tarareaban, que se llevaban, eran melodías de musicales, de anuncios de televisión. Gershwin hizo mucho dinero además, que esa es la otra anécdota que tiene con Stravinsky, ¿no? De que en una conversación, claro, Gershwin como que le pedía consejo a Stravinsky o que le gustaría estudiar con Stravinsky, entonces Stravinsky le preguntó que cuánto dinero había ganado el año anterior. Gershwin había ganado por esto unos $200,000, que eso en los años 20 era una barbaridad. Y entonces Stravinsky le contestó que si acaso era él el que tenía que recibir clases de Gershwin.
Entonces, claro, era una persona realmente famosa en el mundo de Hollywood, de los musicales de Broadway, y esto eran melodías que se tarareaban. Nos recuerda un poco a los tiempos de Mozart, en los que una ópera popular de Mozart significaba que la gente iba tarareando y silbando las melodías por la calle. Pues bien, una de las melodías más famosas que compuso en vida fue I Got Rhythm, Tengo Ritmo, que efectivamente se sigue usando aún a día de hoy. Músicos de jazz modernos, Brad Mehldau, Uri Kane, tantos otros, siguen revisitando a Gershwin. Y nosotros desde la clásica seguimos tocándolo y revisitándolo. Entonces él compuso, hacia el final de su vida, le quedaba poco tiempo de vida, la verdad, esta obra de unos 8 o 10 minutos, que son unas variaciones para piano y orquesta, sobre el tema de I Got Rhythm. Ya que estoy, voy a tocar el tema de I Got Rhythm y así ustedes ya van preparados. Cual lo acaban de escuchar, bueno, ya que estoy me quedo sentado, y acto seguido empieza una serie de variaciones bastante alocadas y un poco caóticas, y es que si ustedes de repente le da la sensación de que están viendo una película de Gene Kelly o del Hollywood de los años 40, 50, incluso cine mudo, no se extrañen, o sea, llevan razón, es que ese es el lenguaje musical que van a escuchar de las bandas sonoras de Hollywood, un poco de Tom y Jerry también, incluso este tipo de bandas sonoras un poco caóticas, muy descriptivas, con muchos cambios de instrumento, que parece que de repente pues hay un gato corriendo, se cae alguien, se rompe unos platos, entra una dama bella, entonces suena una melodía así aromática, los violines, es este el tipo de música que van a escuchar en el concierto de hoy. Acto seguido vienen algunas variaciones, todas con bastante sentido del humor, digamos. Hay una variación que intenta imitar un poco un lenguaje más atonal, más vanguardista. Entonces, mientras la orquesta va tocando, el piano por encima va haciendo algo que parece que nada tiene que ver, que es... un ritmo completamente distorsionado, ¿no? Casi cubista, se diría. Acto seguido viene una variación que Gershwin la llama de vals triste, y es algo así un poco decadente, ¿no? Un vals triste, con unos glissando en la cuerda, así. Un poco una parodia de lo que es un vals europeo, ¿no? Decadente. Después viene quizá la variación más graciosa de todas, que es la variación china, la llama así tal cual en la partitura, en la que imita el sonido así pentatónico de los típicos instrumentos que uno se podría encontrar, más que en China, probablemente en Chinatown, en Nueva York. No olvidemos que Gershwin era neoyorquino, cosmopolita, pero de Nueva York. E igual que él recibía influencia de la música negra, el blues, el jazz, pues también escucharía la música de los inmigrantes chinos, probablemente. Entonces tiene algún momento que imita algunos tipos como de flautas un poco desafinadas, flautas chinas, supongo, que él pensaría que las flautas chinas estaban desafinadas, porque escribe lo siguiente. Y van a escuchar mucho xilófono, el gong, en fin. Digamos que es una representación de una música como la china, como podía hacer a lo mejor de repente Debussy, que él pensaba que para hacer algo español, o Bizet, para hacer algo español, compongo que una habanera. Quizá alguien le haya dicho que aquí las habaneras no se bailaban, ¿no? O que no, que son de La Habana. Pero esto, entonces tú pongo lo mismo, ¿no? Da cierta incluso ternura ver cómo consideraban otras naciones, siempre desde el prisma americano, de la inmigración americana. Y nada, las variaciones terminan, de hecho no se lo voy a desvelar tampoco, y así van al concierto. Terminan por todo lo alto, con un ritmo de hot jazz, de swing, de casi de los salones de baile americanos, que eran esas fiestas desenfrenadas, que quien haya leído al Gran Gatsby, por ejemplo, puede entender perfectamente.
Y después viene el plato fuerte, que es la Rhapsody in Blue. Es una obra, bueno, valga la redundancia, muy rapsódica. ¿Esto qué quiere decir? Que la forma es bastante abierta. Es una obra en la que convergen muchísimos temas, muchísimas ideas musicales, unos más desarrollados que otros, unos con más recorrido que otros. Es un caleidoscopio, es un no parar. No sé si algunos tienen presente la... Bueno, Disney hizo su maravillosa película Fantasía y después en el 2000 hizo Fantasía 2000, que a mí también me gusta igualmente, aunque recibió muchas críticas. Y una de las partes era Rhapsody in Blue. Y creo que captaron muy bien el espíritu de la obra porque hay constantes cambios de escena. De hecho, son tres historias contadas a la vez de una a la otra. Y la Rhapsody in Blue da la sensación que es eso, un viaje casi un poco histérico, del ruido de la ciudad a la tranquilidad de un parque, de un lirismo tipo blues al desenfreno de una fiesta y mucho alcohol, ¿no? No sé si los años de prohibición de la ley seca fueron también por esta época. Sí, los años 20. Entonces, bueno, es una época de desenfreno y que acabó además en una quiebra que nos sonará familiar. La obra, incluso para que se haga una idea, solo se supone que está en si bemol mayor. Solo los primeros 10 segundos de la obra están en si bemol mayor y los 10 últimos segundos. En medio hace un viaje por todas las tonalidades que uno se puede imaginar, menos si bemol mayor. Básicamente hay dos temas en la Rhapsody in Blue. Uno con el que empieza, que es... el clarinete, famoso más el comienzo de la Rhapsody in Blue con una escala utilizando el clarinete, que famoso era Benny Goodman porque lo hacía estupendamente y hay por ahí grabaciones de él y es verdad que lo hacía estupendo, entonces la piano no se puede hacer, pero... una especie como de telón que se abre, ¿no? Ese tema va a aparecer mucho, es con el tema que acaba la obra, siento destriparles el final. Y el otro tema principal, digamos el contrapeso, es... mucho más movido, digamos, aunque Gershwin nuevamente, igual que la variación sobre el algoritmo, no para de cambiarlo y transformarlo. Un tema que era... tema al fin y al cabo, pero un carácter completamente diferente. Entre media hay infinitud de temas, que tampoco me voy a parar ahora a tocarlo, porque no sé siquiera si podría recordarlos todos, porque realmente es un no parar la obra. Son unos 20 minutos, y en los que se demuestra más lo bien que conocía Gershwin el medio, el piano. Porque como van a ver hay mucho virtuosismo en la obra, hay solos para piano que llegan hasta los 3 minutos en los que la orquesta no hace nada. Y lo último presente que quería comentarles antes de irme era la cuestión de la orquesta, de la orquestación. Hoy van a escuchar la orquestación, como era aquí pone, que es el arreglo original de Ferdinand Groffet. Gershwin compuso esta obra para dos pianos, digamos que no se atrevió a orquestarla, se la pasó a Ferdinand Groffet para que hiciera una orquestación para hacerla con la banda de jazz de Paul Whiteman. Curiosamente, esto fue en el 24, en el 25, curiosamente, él compuso el concierto en fa a lo grande y lo orquestó entero y muy bien, y solo había pasado un año, pero bueno, supongo que el año anterior no se atrevió. Y la orquestación es diferente a la que solemos ver, porque hay un problema cuando un compositor con género musical se hace extremadamente famoso. Y es que es la gallina de los huevos de oro, y todo el mundo quiere sacar tajada. ¿Con eso qué quiero decir? Pasa, por ejemplo, con los Strauss, con los valses de los Strauss. De tan famosos que son, cualquier arreglo vale, cualquier reorquestación vale, cualquier reutilización, cortes, incluso maneras de interpretarlo, ¿no? Hay... tics, maneras de interpretar algún vals de Strauss que todos estamos acostumbrados, que esto siempre se hace más lento y de repente uno con músico coge la partitura y en ningún manuscrito, en ninguna acción viene nada de que Strauss quisiera nada parecido a eso. ¿Qué pasa? Que hubo un par de directores que tuvo esa idea, gustó, cada vez exageró más y 100 años después ya nadie sabe por qué esa música se toca como se toca. Y con Gershwin pasa lo mismo.
una música tan exitosa no se podía dejar escapar. Entonces se reorquesta para una orquesta mucho más grande, que nada tenía que ver con la intención original de Gershwin, porque que nosotros sepamos, Gershwin estuvo siempre muy contento con la orquestación que ustedes van a escuchar hoy, mucho más pequeña y más cercana al mundo de las jazz band. Muchos metales, saxofones, un banjo incluso van a ver, pero solo violines y contrabajo, sin chelos, sin violas, sin esa orquesta. Por ahí por internet, a mí me hace gracia, hay una versión maravillosa en YouTube de Leonard Bernstein tocando y dirigiendo, pero que es muy Bernstein y muy años 70, es decir, todo esplendoroso, una orquesta, yo no sé si hay más de 100 músicos, juegos de luces. Eso probablemente no tenga mucho que ver con lo que quería Gershwin. Y ustedes hoy van a tener la oportunidad precisamente de escuchar esa versión original, que rara vez se puede escuchar además. Y que para mi gusto, bueno, a mí me gusta más. Es una versión mucho más ligera, más transparente, más dialogante y más cercana al mundo del jazz. Porque hace una sensación también que, por otro lado, no se ha querido aceptar del todo las raíces jazzísticas o las raíces negras de esta música, y se ha querido maquillar haciéndolo todo con una orquesta que bien podría haber usado Mahler o Bruckner. Pero no, la genética de esta música es muy diferente. Y hoy van a tener además la oportunidad de escucharlo así. Y yo no sé si se me queda algo en el tintero. Bueno, si te ha quedado algo, ya lo sacaré yo. Pues nada, muchas gracias y ahora nos vemos. Gracias.